Hola, un gusto estar contigo nuevamente a través de la pantalla de la RPC. Como todos los domingos a las 10 de la mañana, estamos hoy para darte un mensaje de esperanza. El tema de hoy es bendiciendo a mis hijos. Dios determinó que los padres deben ser los primeros benefactores de sus hijos. Y esto no solamente incluye alimento, comida, techo, sino prioritariamente una impartición espiritual de una proyección de bendición sobre su vida. Todo padre debe de bendecir a su hijo, debe de darle en un momento de su vida crucial, que es la pubertad, una identidad: quién es él, cuánto es amado, cuál es el propósito de su vida, todo lo que él vale o ella vale para sus padres. Ese es el tema de hoy, bendiciendo a mis hijos, una ceremonia preciosa que podemos hacer con nuestros hijos, enseñándole a ellos quiénes son, para no buscar su identidad en ningún otro lado más que en su casa, donde está papá y mamá, o donde está alguien que me ama, que me protege, que me da buenos consejos. Hoy hablaremos de ese tema y espero puedas aprender y aplicarlo en tu vida. Vayamos al material. Abramos nuestras Biblias, gente, Génesis 27:34. Bendiciendo a mis hijos se llama la prédica de hoy. Primer libro de la Biblia, Génesis 27, versículo 34 a 36. Cuando Saúl oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Saltamos el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición de que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Wow. La historia es larga, tiene un contexto bastante complejo. Tal vez no voy a poder explicarlo todo hoy, pero apelo a los que estén oyendo esto, ya sea acá en la iglesia o por los medios, a estudiar el contexto de esto que he leído hoy, la bendición de Jacob y Esaú. El punto que quiero rescatar antes de empezar mi mensaje es que evidentemente Jacob y Esaú algo entendieron de la bendición de un padre que tal vez nosotros en esta sociedad occidental no lo estamos entendiendo. Dos hermanos que se pelean para que su padre le bendiga, y que cuando uno de ellos cree haber sido engañado por el otro y haber llevado su bendición, tanto se enoja por haber perdido esa bendición, que está dispuesto, cosa que después no lo hace gracias a Dios, a matar a su hermano por haber usurpado, según él, algo que a él le correspondía. El punto es que en la voz de Jacob podemos ver consciente y conscientemente podemos ver el clamor de millones de personas en este mundo. Y yo lo resumo en este versículo. En el 34, bendíceme también a mí, padre mío. Pueden decir con voz alta: bendíceme también a mí, padre mío. Aquí yo veo algo que, si me detengo a pensar un poquitito, sinceramente yo lloraría. Porque es algo que toca profundamente mi corazón. No porque yo no haya sido bendecido por mis padres. Tengo la alegría de decir que mi papá y mi mamá se pasaron bendiciéndome durante toda su vida. Pero ese era el clamor de miles y millones de jóvenes perdidos en los vicios, en la promiscuidad, en las drogas, en la vagancia, en la depresión, que consciente o inconscientemente están diciendo: bendíceme también a mí, padre mío. Hay un ritual o una conmemoración judía llamada Bar Mitzvah. Bar Mitzvah es muy conocido por los judíos. Es una celebración que a los 12 años las mujeres y a los 13 los varones lo hacen. Es como los 15 años de una chica, vamos a decir, en nuestra cultura, pero con una connotación mucho más espiritual y religiosa. Bar Mitzvah significa hijo de bendición, perdón, hijo del deber o hijo de los mandamientos. Para los hombres es Bar, para las mujeres Bat Mitzvah. Perdón si pronuncio mal, Mitzvah. En el caso de los hombres, se celebra a los 13 años y se le conoce como el Bar, B-A-R, Mitzvah, para los varones, y la mujer Bat, B-A-T, Mitzvah, hija del deber.
Y se celebran a las mujeres a los 12 años porque, según la cultura judía, ellos consideran que la mujer madura más rápidamente que los varones, cosa que a mi criterio ha de ser cierto. Aunque la mayoría de las fuentes concuerdan que esta ceremonia empezó a realizarse en la Edad Media, algunos afirman que su inicio y principio son bíblicos y usan el caso de Isaac, que fue la primera persona que era judío al cumplir los 13 años. Abraham fue judío cuando Dios lo apartó de adulto, pero el hijo de Abraham fue Isaac, y él sí ya nació siendo judío y fue apartado a los 13 años, según algunas corrientes, como judío con esta ceremonia. En Génesis 21:8 quita la referencia y dice: y Abraham hizo una gran fiesta ese día, el día del destete de su madre, dice. Posiblemente el destete tenía que ver también con salir del cuidado a la mamá. Generalmente cuando uno es niño está bajo el cuidado prioritariamente de la madre. Cuando es bebé, niño, mamá es la que está más sobre el niño. Pero cuando llega un momento del destete o de dejar de estar bajo la cobertura de la madre, el niño pasaba en esa cultura, estaba bajo la cobertura al padre. El padre ahora le iba a enseñar a ser varón, a cazar, a saber hacer tiendas, a saber administrar la finanza, porque era una sociedad eminentemente patriarcal y cada varón tenía que ser un líder. Entonces ellos formaban a su hijo como líder en el manejo de las armas, el arco, la flecha, la caza, la cosecha, la siembra, y todo lo que implicaba la ley de orden de la tribu, la comunidad que ellos pertenecían. Según ellos, cuando Abraham hizo una gran fiesta ese día en Génesis 21:8, que podemos leerlo un ratito para que tengamos un poquito ahí, dice 21:8, y creció el niño de Isaac, habla, y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado a Isaac. Bueno, entre otras cosas, el joven que hace el bar mitzvah, adquiere ciertos derechos y obligaciones. Yo le tengo que poner un contexto primero judío para entender a qué les quiero llevar después. El joven que a los 13 años, un varón o dos, una nena, hacía el bar mitzvah, tiene derechos y obligaciones de ahora en más. Entre sus obligaciones es que él, desde esa ceremonia, es moralmente responsable de sus actos y son responsables de cumplir los 613 mandamientos de la Torah a los 13 años. 613 mandamientos. El propósito, bueno, entre sus derechos podría ser, por ejemplo, esto: elegirle para ser llamado a leer la Torah. Miren la gran honra. A los 13 años un varón podía ser escogido para pasar a leer porciones bíblicas. Y también podía participar en ciertos ritos religiosos reservados solamente para adultos. O sea, el chico de 13 años o la niña de 12 años, al cumplir esa edad y al hacer su bar o bat mitzvah, ella ya podía participar de actividades eclesiásticas o religiosas con adultos. Ya se le ponía como una adulta, un adulto, ¿verdad? Y también a los 12 o 13 años, miren, papá y mamá, ya se le daba, y se le da hasta hoy día seguramente, la capacidad de acumular sus propios bienes. A esa edad ellos ya, su platita que ganan, ya es de ellos. No es más de papá y de mamá, ya es de ellos, y se les va a enseñar a administrar lo que tengan, lo que sea. Esto es muy interesante, después voy a explicar por qué. Muy interesante esto. Esto te despierta, te da responsabilidad, te pone en otro nivel. Esto es preparar el heredero, no la herencia. Porque nosotros los occidentales preparamos herencia para nuestros hijos, pero no preparamos el heredero. Le dejamos una fortuna, nos morimos, a los 5 años reventó la herencia con los amigos. Entonces preparamos la herencia, pero no el heredero. No sabe lo que es ganar, no sabe lo que es dar, no sabe lo que es cuidar como lo hizo el que lo ganó. Bueno, el propósito de los mandamientos, de Dios para los judíos y para nosotros también, es mantener nuestras vidas enfocadas en lo que realmente importa. Miren qué lindo. El propósito, decimos conmigo, el propósito de los mandamientos de Dios. A ver. Es mantener mi vida enfocada en lo que realmente importa. Bueno, ahí ya mucho no te puedo decir. Esto solo es una prédica ya. La familia, la comunidad, una relación con Dios para los judíos era lo más importante. Una frase que un amigo le enseñó a su hijo y que me encantó fue esta: cuando papá y mamá me necesitan, mis amigos saben que ellos pueden esperar. ¿Te gusta esta frase, papá y mamá? Cuando papá y mamá me necesitan,
mis amigos saben que ellos pueden esperar. Desde chiquito empecé a enseñarles esos principios. Pero también, y agrego yo, el respeto, la santidad que implica orden, la santidad implica salud, implica bienestar la santidad. Porque una de las acepciones de santidad es salud. Los mandamientos están hechos para nuestros beneficios y esto hay que entenderlo tan bien como que comer sano, hacer ejercicio y descansar es fundamental para el buen funcionamiento de nuestro organismo. ¿Alguien duda que comer sano, descansar bien y hacer ejercicio es bueno para nuestro cuerpo? Nadie. De ahí a que lo haga otra cosa, pero nadie duda. Así también nadie puede dudar de que hacer los mandamientos de Dios es para nuestro beneficio y nuestro bienestar. Allá que lo haga o no, otra cosa. Pero por lo menos tenemos que entender también que decirle a nuestros hijos y que ellos entiendan, hacer lo que la Biblia dice es lo que más te conviene. El término bar mitzvah se refiere a un estatus, a una nueva etapa, a una nueva identidad como joven responsable. Al igual que ser un esposo o un padre, cuando uno se casa, deja de ser soltero y ahora es marido, esposo, casado, es un nuevo estatus. Hasta los muchachos dicen casado contra soltero del partido de fútbol, ¿verdad? Ya es otra cosa, ya casado es un estatus. O por ejemplo, el de ser padre. Una cosa es ser, no tener hijos, pero cuando vos sos papá o mamá, ya adquirí otro estatus, se esperan más cosas de vos. Tenés un privilegio, pero también grandes responsabilidades. Ya no podés más caminar la vida como si no tuvieses. Aunque vos no hables de tu hijo o tu hija, el que sepa podría cuestionar y decir, ¿dónde está su hijo? ¿Es un papá o una mamá? O sea, ya te da un estatus, un nuevo rol en la sociedad. Así también el bar mitzvah le decía a un chico de 13 años, ahora dejaste de ser niño, vas a ser un joven. Es un estatus. Vas a participar ahora de ceremonias religiosas que no podías. Vas a tener tus propios bienes. Vos vas a aprender a administrar tus bienes. Vas a empezar a tener tus cosas que ya no van a ser mías ni de tu mamá. Tus cosas. Vas a empezar a tener responsabilidades, pero también vas a tener privilegios. Al igual que un esposo o un padre adquiere responsabilidades, así también un joven, a una edad determinada, tiene que recibir responsabilidades claras, porque ya dejó de ser un niño para ser un varón o para ser una mujer. Bueno, cuando uno se casa o tiene un hijo, adquiere un nuevo estatus de privilegio y responsabilidad, así como pasar de niño a joven. En un nivel más profundo, escuchen, así como sus cuerpos están creciendo y cambiando, también están haciendo sus almas. Volvió a un chico de 12 o 13 años, notoria que cambió su cuerpo, su voz ya cambia, ya tiene la voz de gallito, ¿verdad? Ya le sale el bigotito. A las damas también vemos ya que su cuerpo va cambiando, un cuerpo de mujer, pero también va cambiando algo, su mentalidad. Está mirando a las personas de manera distinta, a las compañeritas ya no le mira como le miraba en primer grado y viceversa. Ya no le gusta cosas que antes le gustaba. Ya le avergüenza cosas que antes no le avergonzaba. Antes querían llegar a la escuela UPA, ahora te pide que le deje una cuadra. ¿Sí? Entonces va cambiando el alma. Es algo muy importante. Bueno, en el bar o bat mitzvah, dicen los judíos, se llega a un nuevo nivel del alma donde la persona ya comienza a tener conciencia. Es el momento en que la conciencia moral y la sensibilidad se terminan de desarrollar, permitiendo que la persona joven asuma responsabilidad por sus acciones. Para un judío, no es más, yo no sabía a los 13, 14 años. No, voy a ser responsable porque ya tenés capacidad moral para distinguir lo bueno y lo malo. Ya sabes. Entonces eso también imprime una madurez al niño para que sea responsable de sus actos. Pues si no, vamos a tener un chico o una chica que toda su vida, hasta de vieja, se va a pasar culpándole de sus problemas a su mamá, a su abuela, a su tía, a su vecina, al país, al gobernante turno, y nunca va a decir yo soy el epicentro de mi bendición o mi maldición según las decisiones que tome. Eso implica madurez, que muchos no la han alcanzado. Bueno, después de alcanzar esta etapa en la vida, nuestras acciones son consideradas más significativas por otra razón.
una persona tiene una aversión natural a cumplir con su obligación. Los judíos dicen, a los 12, 13 años los chicos le apartamos para tener responsabilidades. ¿Por qué? Porque increíblemente a esa edad uno va teniendo una animadversión a cumplir sus obligaciones. Quiere ser rebelde, no quiere estudiar, quiere ser desobediente. Entonces, por eso a esa edad se le hace hacer eso. Para vencer esta animadversión y llevarla a un nivel de madurez que va a necesitar para pelear en la vida. Y esto es lo que celebra el Bar o el Bat Mitzvah, alcanzar la etapa de la obligación. Es un poco alcanzar la etapa de la obligación. Atendé papá, mamá, porque acá te vamos a llevar a algo que como iglesia queremos que vos lo tomes. Dado que este evento celebra que él o ella, o la joven, se vuelve obligado o obligada a cumplir con los mandamientos, entonces los judíos dicen, vamos a darle un regalo apropiado para que ellos entiendan lo que es su obligación y su responsabilidad. Por lo general, un regalo que le dé un entendimiento más profundo del legado que se le está dando, de la responsabilidad que se le está dando y que permita cumplir mejor sus deseos. Por ejemplo, no le vas a comprar a tu hijo el día que le bendecís y le decís, dejate ese niño a ese varón, un PlayStation. No le vas a regalar eso. O un viaje a Disney. No. En todo caso, enviarle 3 meses misionero a Jucún, por ejemplo, en un país pobre, para que sepa lo que es el servicio, la pobreza, la necesidad del evangelio. Algo que le lleva a un nivel profundo. De Disney, ahí te va a animar, vago. Algo que marque su vida. Pero para eso hay que entrenarlo. O si no, ya sabes lo que te va a pedir a los 15, 16 años. Cualquier cosa. Por ejemplo, los judíos regalan, según lo que he leído, una alcancía para que él aprenda a quitar un porcentaje de lo que él gane, de lo que vos le dé o lo que él gane con algún trabajito que vos le dé para ir entrenándole. ¿Para quién? Para la iglesia, en este caso los judíos, para la tierra, para Israel, para el pobre, para el que necesita. Él tiene que saber que recibe 50.000 guaraníes y aparta ya, en mi caso yo lo hago así, 5.000 para la obra de Dios, las misiones, la iglesia, 5.000. Aparta otros 5.000 para el pobre, para el que está triste, lo que sea, para el que necesita. Por ejemplo, llevarle a una escuela pobre y decirle, mi hijo, mira, esta es una escuela que necesita un nuevo pizarrón. ¿Qué te parece si en un lapso de 6 meses voy yo trabajando en algo y ahorrando? Le cambiamos el pizarrón a esta aula, por ejemplo. Mira cómo va a marcar su corazón. O le trae al ministerio Actívate, que ya sirva, que mire, que recorra ya con los hermanos lugares pobres de necesidad, para que sepa que la vida no es su colegio, su casa y el shopping. Que hay algo más allá a 1.500 metros en línea recta, el bañado, el bajo. Hay otra realidad que es la verdadera realidad, la burbuja donde ellos viven. No es al revés. Una alcancía o una Biblia para que estudie más profundamente la Escritura. Un anillo o alguna prenda que le recuerde el pacto de ser responsable de su madurez y de no hacer nada que no pueda ofrecérselo a Dios y avergonzar a sus padres. Díganme conmigo, jóvenes están acá, padres también. Dos, yo le digo a mi hijo, 4 consejos lo doy siempre a mi hijo. Nunca hagas nada que no pueda ofrecerle a Dios. Nunca hagas nada que le avergüencen a tus padres. Nunca le falte respeto a nadie. Y tampoco permita que te falten el respeto. ¿Pero qué significa permitir que te falten el respeto? ¿Le pego al que me falta el respeto? No. No dejes que tu corazón anide rencor hacia aquel ignorante que te falta el respeto. Vos sos más que eso. Vos sos mucho más que esa ofensa que te están dando. Aparte que el que ofende es una persona por lo general herida, porque uno da lo que tiene. Sencillo el tema. Acá quiero hacer una aclaración muy importante. Quiero aclarar que con esta enseñanza que hoy y el próximo domingo Dios mediante vamos a impartir, o estas prácticas, no estamos tratando de judaizar ni volvernos a la ley, ni es algo obligatorio, ni mucho menos que tenga que ver con la salvación. Sencillamente es rescatar principios de identidad y afirmación de una persona haciéndole una ceremonia de bendición y un traspaso de etapa de niño o niña a joven responsable y futuro adulto.
y preparado para el siguiente nivel de responsabilidad que va a empezar a adquirir y de privilegios para su mayoría de edad. Para los judíos, según ellos, 20 años es la edad de madurez. 20 años es la edad de mayoría de edad, porque ellos quitan principios de Éxodo y Números, que ahora no lo vamos a tocar. Pero creen que el bar mitzvah de 2 a 13 años, según su sexo, les va a dar una ruta de 8 o 7 años de transitar para madurar, y de tal manera que cuando cumplan 20 sean gente seria, no gente que va a traer quebranto a su papá y su mamá, que va a manejar el auto con responsabilidad, que va a administrar su dinero con responsabilidad, que va a escoger sus amigos con responsabilidad, que va a buscar una chica o un muchacho serio y quiere enamorarse. Así que entre los 7 y 20 años, o la edad que ustedes terminen, 14, porque mi hijo todavía no es maduro, 15, no hay problema, no es que tiene ese 12 o 13, yo creo que 15 ya es una buena edad para saber, este entiende lo bueno y lo malo, ya tiene que tener responsabilidad y ya está. 14, 15 años. Entonces nos da 5 a 6 años de margen a nosotros los padres para poder criarle, para que a los 20 sea un señorcito o una señorita hecho y derecho. En Occidente de toda esta parte, Europa, América Latina, etc., se ha practicado con las mujeres una ceremonia de traspaso de niña a mujer, aunque no de forma bíblica precisamente, festejando sus 15 años, que tradicionalmente una niña pasa a ser una mujer. ¿Y qué cambia en una niña que cumple 15? A ver, ustedes que saben muy bien eso. ¿Qué cambia? Cambia su trato, ya le trata como una señorita. Cambia su vestimenta, ya no usa más tutú y esa cosita, sino ella ya se viste, ya se pone un jean, una blusa, y de repente dice, ¿dónde estaba esta mujer escondida había sido? Y el papá nomás le ve todavía como una nenita, pero ya los buitres merodean. ¿Por qué? Porque ya le está viendo de otra manera. Ya se viste, su pelo, su porte, su caminar. No hablo de sensualidad, hablo de madurez. Ya es una mujer. Ya cambió ya. Ya es otra cosa. Cambia su actividad. Ya no. Emma llega a un cumpleaños y busca un globo loco. ¿Qué busca? Se junta con las amigas, chatean, hablan. Ay, ya son todas señoritas, ¿verdad? Ya tiene una identidad de a mi hija, ya es señorita, te dice, ¿verdad? Bueno. Hay claramente, por lo menos en la mujer, un antes y un después de su 15. Pero entre los varones, nada. Y está bien que se rían, pero espero que lloren también después, porque no pasa nada. Y cuando nosotros hablamos de una bendición, no estamos hablando de halagarle o de alentarle, sino de una impartición de una identidad y destino de Dios en la vida de esa persona. Atiendan bien. La identidad, ¿qué es lo que es, pastor? Explícame un poco. La identidad responde preguntas que se van a hacer. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿A quién pertenezco? Todos queremos pertenecer a algo. Si no pertenecemos a la familia, a la barra brava, a la barra de la esquina, a los compañeros, y hay que ver qué grupo de compañeros me gustan, los nerds o los que arman desastres. Todos tenemos necesidad de pertenecer a una iglesia, a una comunidad de fe, a alguna tribu, como dirían hoy normalmente los sociólogos. Todos pertenecemos a alguna tribu, entre comillas. ¿Hay un sentido de todo lo que hago? Esas son preguntas que los adultos no hacemos. Las personas prioritarias que Dios determinó para que den esa identidad a los hijos son los padres. Papá, mamá, Dios dice que vos sos la principal persona para impartir una identidad en tu hijo. ¿Quién es? ¿A dónde va? ¿Cuál es su propósito? ¿A qué grupo pertenece? ¿Cuánto vale realmente él o ella? Las personas prioritarias son los padres. La bendición es el mecanismo de Dios para establecer identidad en las personas y destino en el corazón de los hijos. Sí, un poco destino en el corazón de los hijos. Yo una vez me encontré en un colegio, cuando me iba a predicar en los colegios hace como 12 o 13 años, en un colegio ahí en Fernando la Mora, se acercó un muchacho al terminar mi charla y me dijo, pastor, yo voy a ser presidente del Paraguay a los 50 años. Cuando eso, él tenía 17, ahora debe tener 29. A los 50 voy a ser presidente del Paraguay. ¿En serio? Le dije yo, qué bien. Y le hice una pregunta, al propósito, le dije, ¿vos fumás? No, me dijo. ¿Por qué?
tus compañeros fuman, la mayoría, le dije yo, están ahí los vagos fumando. Muy bien. ¿Y por qué yo voy a ser presidente a los 50, me dijo? ¿Y qué tiene que ver eso? Y si yo empiezo a fumar hoy, voy a tener 33 años fumador a los 50, y a lo mejor ya voy a estar con cáncer, enfermo, no voy a poder hablar bien. O sea, necesito estar fuerte a los 50 para liderar esta nación. Ahora quiero hablar con tu compañero, le dije. Esto me dio ganas de hablar con... Muchachos, ¿qué tal? A ver, me tengo... ¿Ustedes qué quieren cenar a los 50? Bien. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Qué van a hacer el fin de semana? Y estamos viendo que va a ser el fin de semana. Gracias. Me fui pensando. Hay un chico que sabe qué va a ser a los 50 dentro de 33 años y un grupo de jóvenes que no sabe qué va a ser el fin de semana. Entonces yo dije, tu visión determina tu decisión. Eso yo pensé, no leí ni un libro. Tu visión determina tu decisión. Escucha, él tenía una visión larga, entonces hoy tomaba decisiones correctas. No fumo. Los otros no tenían visión, entonces todo lo que venga, vamos a probar. Total, vale. ¿Qué tipo de mujer querés para tu esposa? Preguntarle a tu hijo a los 16 años. Quiero la mujer ideal. Bueno, esa mujer ideal va a buscar un hombre ideal. No, he pensado, una mujer ideal va a buscar un vago. Va a decir, quiero un vago. No. Entonces, si las buenas chicas, las buenas, las serias, encuentran buenos muchachos, porque estos son buenos y buscan buenas chicas, ¿qué hacemos con el vago y la vaga? Duele, ¿no? Perdonen. Es duro lo que digo, es más duro lo que hace. Así que prepárale a tu hijo. ¿Qué tipo de esposa vos querés? Yo ya le hablo a mi hijo. 10 años tiene. Muy así, muy así. No quiero todavía robar mucho su inocencia. Pero así de repente le tiene una onda. ¿Verdad? Y a ver qué hay en su corazoncito ya. Para ir captando por dentro de 2 o 3 años tengo que hablar esto clarito. De sexualidad, todo ya tengo que hablar. Ahora, entre ahora hasta los 13, 14 años... muchísimas cosas va a tener que descubrir. Y quiero yo ser el que le enseñe. Si un joven no tiene una bendición clara de quién es él, de parte de sus padres, por lo general va a pasarse toda su vida tratando de determinar cosas básicas, como por ejemplo responderse preguntas como esta. ¿Cuánto valgo? ¿Sirvo para algo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Soy importante para alguien? Están ahí, y no me digan que no, están ahí sin respuesta, o peor aún, con una respuesta equivocada. ¿Quién soy? Nadie. ¿Cuánto valgo? Nada. ¿A dónde voy? Ninguna parte. Es interesante ver que en todas las culturas, todas, hasta los indígenas del Amazonas, tienen un traspaso de niño a hombre y de niña a mujer, salvo la cultura occidental. Hasta en las tribus, un niño a los 12 o 13 años se le da su lanza, su arco y su flecha, vaya a traer una presa. 3 o 4 días en el monte solo. Viene con la presa, es un hombre ahora. Hasta cosas muy locas, estoy viendo en internet, una tribu, no sé, ya hacia al norte de Australia, se tenían que atar por unas lianas las piernas a 8 metros de altura y se tiraban así de cabeza y la liana le atajaba 1 metro antes del piso. Y no era como ese juego que suelen hacer acá, que se estira así, no. Y eso era demostrar ser un hombre. Y mostraba, yo veo, puedo buscar en YouTube, tenían un terror, pero tenían que ser cuando uno hombre, este hombre, decía, cuando venía así, se adaptaba, se caminaba y de cabeza así, se tiraba, ¡tuc! Se le quitaba, algunos se lastimaban, pero después se curaban. El punto es que se tenía que animar. Yo le agradezco a Dios que no nací en esa cultura. Hasta hoy día iba a estar. A mis 46 años. Pues yo soy miedoso para esas cosas. Pero bueno. Y si tenía miedo, venga, este no está preparado, bájese. Vas a ser un hombre, vas a tener tus armas, tu flecha y tu lanza cuando te anime a hacer eso. Y no sos hombre. Y se tiraron, muchachos. Bla, bla, bla. Hasta ellos, que uno le
discrimina por ser ignorante o desnudo o andar en árboles, saben cuándo son hombres y cuándo son niños. Nosotros todavía no, los varones por lo menos, ¿verdad? Y vamos a mirar eso un poquito más. También las mujeres, bíblicamente, los padres estamos llamados a preparar a nuestros hijos para un destino y un propósito, no para un empleo. ¿Te puedo repetir eso? Bíblicamente, papá y mamá deben entrenar a su hijo para un propósito y un destino, no para un trabajo. Pero lo máximo que es lo que usted tiene es que trabaje bien, que termine su carrera. Muy bien que termine su carrera, muy bien que trabaje bien. Pero más que nada es proyectarle un destino, un propósito, un carácter. Un carácter, porque puede tener toda la profesión del mundo, todo lo trabajo del mundo y no tener carácter, créanme que así. La identidad va mucho más allá del éxito profesional o financiero. Es algo que tiene que ver con la esencia misma de la persona. Y es importante que estos puntos sean resueltos correctamente en la adolescencia, donde ponemos los cimientos de nuestras vidas. Porque entre los 15 y 25 años, vos tomás las decisiones más importantes de tu vida. En primer lugar, ¿qué vas a estudiar? ¿A qué te vas a dedicar? Con eso vas a sostenerte el resto de tu vida económicamente. ¿Con quién te vas a casar? Esa sí que es la decisión más importante humanamente hablando. ¿Te funde o te levanta? Y entre los 15 y 25, la mayoría ya tomó una decisión a quién entregar su corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque ella mana la vida. Yo, hermano, le voy a contar un aprovechando ahora mi esposa de fe a lo de los niños, ¿verdad? No está al fondo, pero bueno, voy a contar, pero un poquito más resumido. Está viniendo, escuchó, alguien ya le informó por... Yo, por ejemplo, hermano, cuando a los 29 años dije, yo voy a servirle a Dios seriamente, de verdad, me comprometo con Dios, me comprometo. ¿Y qué yo necesitaba? 29 años de edad, yo sabía que necesitaba una compañera. Y yo dije, Señor, yo voy a buscar, porque la Biblia dice claramente, elija una hermana por esposa, elija, dice. Entonces, yo tengo que escoger y Dios me va a dar. Esa era mi fe. Pero tenía que saber escoger. Y de repente apareció una, dos buenas chicas que yo me daba cuenta que si yo le daba rienda, podía moverme la estantería. Pero yo sentía ya por algún motivo que no era para mí. ¿Y sabes qué hice? Corté. Inmediatamente. Tomé la decisión ahora porque mañana ya va a ser más difícil. Entonces llegó que esta hermosa mujer a mi vida y dije, esta es. ¿Y sabes qué hice? Solté mi corazón, me puse la vincha de Rambo, agarré mi escopeta y me fui, papá. Pero yo ya sabía que era ella, porque ya decidí. Y porque tenía todo lo que la Biblia decía que tenía que tener. No era perfecta, tenía problemas, pero era una mujer que tenía los parámetros. Entonces ya abrí mi corazón y allá de... Como la tribu esa de Australia. Pero aparecieron ante ella una, dos... Hermana interesante, que vos te das cuenta que te echa ojo, vos también le mirás. Pero yo dije, no, por algún motivo sé que no es y no voy a entregar mi corazón. Es una decisión no entregar. Vos ya te das cuenta, es un vaguito. Pero ella, ay, no, ya sabe, se va a convertir. Ya sabe la historia que se va a convertir. Vos podés decidir. Ay, pero vos sos Dios para juzgarle, pastor, me dice. No soy yo para... Bueno, anda, mija, anda. ¿Qué voy a hacer? Suficiente voy a tener ya con Dara como para preocuparme por todo el mundo. Ya te di el consejo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso es tu decisión. ¿Qué problema para que le atrajo justo? Y la hermana que le trajo a su novio no creyente y por mí me da el culto. ¿Qué drama se da? Era de Dios que le traía, oye... Sí, ya, era de Dios. Y no lo estoy diciendo a nadie, pero siempre. Está bien, escuchá, ya sabes a qué te tenés. ¿Verdad? Una bendición clara y fuerte. Escuchen, hermanos y hermanas. Una bendición clara y fuerte sobre nuestros hijos en la pubertad los lanza a una poderosa identidad espiritual, emocional, en su hombría y en su feminidad, cosa que hoy en día más que nunca está diluido. ¿Qué es lo que es hombre? ¿Qué es lo que es mujer? ¿Uno entendés? No entendés ya. ¿Qué es lo que es feminidad? ¿Qué es lo que es hombría? Hombría es machismo. ¿Qué es lo que es feminidad?
correr como histérica por las calles, pintarrajeando las iglesias. Eso es feminidad, pero ¿cuál es el concepto de feminidad? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? Durante su juventud, los jóvenes oirán muchas voces, créanme, muchas voces van a oír los jóvenes en su juventud, entre los 12, 13 hasta los 20 y más años. Van a oír muchas voces. A lo mejor sus mismas voces de temor, voces ajenas que lo despreciarán o se burlarán, voces de competencia o insulto, voces mentirosas. Pero hay una voz que va a prevalecer en el corazón de un joven bendecido. Hay una voz que va a prevalecer sobre todas las demás voces en el corazón de un joven bendecido. Las voces de bendición de sus padres. Hijo, vos sos esto para nosotros. Vos sos esto para Dios. Eso le va a perseguir el resto de su vida. Las voces de las personas que más le aman y mejor le conocen y más quieren que sean felices en este mundo. Encima estableció la palabra de Dios que dice Jesús: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A veces mi hijo me dice que ya está en una edad donde, bueno, ya hay competición, ya me dicen, mi compañerito me dijo que yo no valgo para esto. Pero por favor, claro que vales. No, me dice. O sea, estás decidiendo creerle a tu compañerito que tiene tu edad, que no sabe nada, que a mí, que soy tu papá, que te conozco, que yo te recibí del vientre de tu mamá, mi hijo. ¿Quién te conoce más, él o yo? Vos. ¿Hace cuánto que es tu amigo él? ¿Un año, dos años, tres meses? Hace un año. Yo hace 10 años soy tu amigo. ¿Él te ama más que yo? No. A lo mejor te quiere todo, pero él no te ama más como yo. Preguntalo pues, si alguna vez te falta un riñón, si él te va a su riñón. Yo te da mis dos riñones, amigo. Mis dos ojos te da yo. Escuchan a mi voz y no al vecino. Y vos qué decís, papá. Y vos sos muy bueno en esto. Te faltan más aquí, te faltan más acá. Ya me dijeron lo que yo soy. Hay una identidad. Pero el problema es cuando llega el chico a la casa y el papá le dice: inútil, parásito. No, bueno para nada. Dios mío. Yo le agarré a un joven hace unos años y le dije, muy lastimado por sus padres, le dije yo, rápido escribí acá 5 virtudes tuyas. Le di un bolígrafo, de la nada, le sorprendí. ¿Qué pasa? Escribime 5 virtudes tuyas, no sé, sé cantar, sé bailar, decime, 5 virtudes tuyas. Tiene que ser rápido, lo primero que tengan en mente, le dije yo. Escribió uno, tenés 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, escribí. Muy bien, trama acá esta hoja. 5 defectos tuyos, 5 defectos tuyos. Dale, rápido, tenés 30 segundos, dale. 7 escribió. Y una virtud suya. Tenía 17 años el muchacho. Hoy en día ya un hombre de 31, un gran comerciante. Pero le creyó a Dios, vino a la iglesia, perseveró. Hoy está acá con su familia, con su hijo, con su esposa. O si no, te voy a mostrar lo que iba a pasar. La palabra Baruch en hebreo significa bendición. Entre sus acepciones significa poder para prosperar. Pero esta prosperidad no significa precisamente algo económico, sino algo integral. Prosperar emocionalmente es madurar. Prosperar intelectualmente es crecer. Prosperar espiritualmente es llegar a la salvación y ser usado por Dios con un propósito. La sabiduría de saber escoger amistades es un poder que se delega con la bendición. La sabiduría de escoger pareja, cuánto dolor de cabeza nos traen los paquetitos que nos traen en casa, ¿verdad? Se saluda con su celular. O si no, pi, bocina afuera. Papi, salgo. ¿Qué? ¿Qué? Te está tocando la bocina afuera y vas a salir, no va a entrar a decirme acá, señor, le llevo a su hija a tal lugar, voy a venir a tal hora. ¿Qué? Ahí es la única parte que, según mi teología, se nos libera, se da la otra mejilla. Y ahí sí puede, el ojo por ojo, papá. Entra, es bíblico, está en el Antiguo Testamento. Entra, papito. Solucionar tu problema.
a mí por lo menos me va a chocar del alma, que ay, me va a hacer una falta de respeto, está que pipi. No. Ni acá, papá. Tu cédula, jama aquí, una cosa esa. Ustedes se ríen, pero yo hablo en serio. La bendición lo que te da, ¿sabes qué es? El poder para vivir sabiamente. Escucha lo que te digo, el poder para vivir sabiamente. Es notable ver que Jesús no arrancó su ministerio hasta que su Padre lo bendijo. Luego de ser bautizado, ¿se acuerdan ustedes? Sube de las aguas bautismales, el Espíritu Santo asciende corporalmente como paloma y el Padre le dice, ¿qué le dijo? Este es, decía en Bogó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Decía en Bogó, a él oíd. Escucha, yo nomás pensé esto. Nunca lo leí, Dios me iluminó. Nunca pensé en esto. Todo lo que hay en ese renglón. Fíjate, le dio identidad, este es mi hijo. No es que yo, ¿quién soy? No, mi hijo. Le pertenece a alguien, sos alguien. Le mostró su condición, amado. No solamente sos mi hijo, sos amado. Le mostró su agrado. Tengo complacencia en vos, me agradás. Yo le digo a mi hijo, me agrada, me gusta como sos, me alegra el corazón, me llena el escucharte, el verte. Cuando tu mamá se embarazó y no enteramos, tu abuela hizo una fiesta. A lo mejor no es la situación de todos, pero siempre tenemos algo que decirle positivamente a alguien. Y le mostró su agrado, tengo complacencia, y le delegó autoridad a él oíd. Todo esto hizo el Señor en un solo renglón. Fue una bendición. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahora, estoy prácticamente en la mitad de mi mensaje, pero voy a hacerlo en 5 minutos, porque vamos a insistir esto en la siguiente prédica. Tal vez vamos 2 o 3 domingos, capaz que vayamos con este mensaje, porque quiero entre este año, tal vez el primer semestre del año que viene, todos los chicos, varones y nenas, si van a cumplir sus 15 en sus 15, los varones 13, 14, 15 años según los que padres determinen, los pastores vamos a estar dispuestos y vamos a dar herramientas para impartir una bendición a un varón y a una mujer en una ceremonia bíblica. Especialmente los que ya están en esa edad. Demasiado chico veo acá que me asusta. Yo aparté, o sea, bendije a unas mellizas que son mis sobrinas, que fueron las primeras que yo aparté. El primer varón fue Abraham, el hijo de mi primo. Pero las 2 primeras nenas fueron ellas. 15 así, hola, hola tío, me dijo. Una con tacuato me saludó, así le dije, hola mi amor, le dije yo. Y yo así le levanté. 15 años pasó. Señoritas, toda una señorita. Así que yo no le veo así a mis sobrinos, le veo a los chicos de la iglesia. Hola, pastor. ¿Cuántos años voy a tener? 14. Me voy a decirle, mira, 1,78 m, 1,80 m ya tiene. Y le digo yo, a alguno de sus hijos, le digo, ¿ya te bendijeron tus padres? ¿Qué? Sí, sí, ya me compré un play. Eso es bendición. No, no, no. No. A otro sí que le dije, ya te bendijeron tus padres, ya te delegaron una responsabilidad. Sí, ahora ya puedo farrear solo. No, no estás entendiendo. Tu papá viene hace 10 años en la iglesia. Tienes que entender ya lo que eso significa. Vamos a terminar. La ceremonia tiene como fin dar término a una etapa de la vida y dar inicio a una nueva. ¿Sí o no? Esa es la función de la ceremonia. Un cumpleaños, un casamiento, un aniversario. Significa, terminó una etapa, empezamos otra. Muchas veces en los grandes acontecimientos de la vida, sin una ceremonia, no hay un fin emocional en el corazón de la persona. Pero tiene que ser determinante. ¿Cuántas preguntas? O cuando vos preguntas a una persona casada, ¿cuántos están acá casados? Levanten la mano. Bajen la mano. ¿Cuántos son solteros? Bajen la mano. ¿Cuántos varones acá hay de 25, 30 años? ¿Se acuerdan el momento en que fue hombre? Dejó de ser niño para ser hombre. 3, 4. Si era en el mundo, sí.
fue con una fulana a los 15 años con los muchachos, te voy a decir. Ahí se volvió hombre. Tuvo sexo. ¿Por qué sabemos que estamos casados? Porque hubo una ceremonia, hubo un juez que nos señaló nuestra responsabilidad civil, hubo testigos, hubo firma de documentos, una autoridad espiritual que nos bendijo y que nos mostró su compromiso espiritual. Y en la mayoría de los casos, un invitado y una fiesta, aunque sea sencilla. Es clara la fecha, el día, los detalles, incluso las palabras y hasta el lugar donde se hizo la ceremonia. Y luego esta la persona sabe perfectamente que está casada. La ceremonia de casamiento lleva a un fin de una etapa soltería, un inicio de una vida de casado, donde se debe a otra persona y forma parte ahora de una comunidad nueva llamada familia. Así también una ceremonia de bendición a la pubertad trae también una identidad al adolescente que está creciendo, se está convirtiendo en un hombre o una mujer con derechos y responsabilidades, mucho más fuerte y seria que la etapa que está dejando. Cuando uno sabe que ha dejado de ser un niño o una niña para convertirse en un hombre o una mujer y sabe quién es y cuánto vale para los que lo más ama, ya no se encuentra con la necesidad de mostrar a nadie su hombría o su feminidad. No necesita. Ya sabe quién es. Esto nos libra muchas cosas malas. El saber que yo no tengo nada que mostrar a nadie nos libra muchas cosas malas. Porque en el mundo, si vos sos un hombre a lo menos, o tal vez una mujer también, tenés que demostrarlo. Por lo general, con vicios, ya fuma, ya toma. Con sexo, haciendo alguna fechoría, inmiscuyéndose en actos de violencia o rebeldía para demostrar sombría o feminidad. Esto trae mucho dolor y consecuencias marcantes en la vida. Y cuando no hay un lanzamiento correcto hacia la madurez, y acá termino, hacia la adultez, hay un sentimiento aún ligado a nuestra niñez. Escuchen que, por favor. Muchos se han sentido identificados. Cuando no, repito porque acá termino, cuando no, y míreme todo por favor, cuando no hay un lanzamiento claro a un hombre, a una mujer, diciéndole ahora ya sos, empieza tu etapa de varón, de hombre o de mujer, hay todavía un sentimiento ligado inconscientemente de nuestra infancia en nuestro corazón. Muchos le dicen infantilismo. La Biblia dice que seamos como niños, no dice que seamos infantiles. Es otra cosa. Ser como un niño es ser sencillo, perdonar rápido, no complicarse, disfrutar intensamente lo que tiene en el momento. Pero ser un infantil es otra cosa y la mayoría es infantil. Por eso es que hoy tenemos hombres y mujeres con esta característica y te prometo que no me llamó tu esposa ni tu marido a contarme esto. Hombres caprichosos, mujeres poco confiables, chismosas y emocionales, emocionalmente inestables, sin convicciones, confusos, aniñados, irresponsables, faltos de compromiso, temerosos, dubitativos, queriendo siempre ser servido y nunca servir, egoístas, manipuladores, acomplejados. Muchos de estos problemas se deben a una falta de identidad e incluso de amor en las etapas más importantes de su vida. Yo finalizo acá esta prédica y vamos a continuar el próximo domingo. Es fundamental que vengas, papá y mamá, porque el año que viene aquellos que ya tienen hijos en edad de preadolescencia y adolescencia, vamos a empezar a orar, vamos a empezar a prepararnos y vamos a tener como una ceremonia de la iglesia, la impartición de una identidad en el varón y en la mujer. También las chicas las hacen, pero no bíblicamente. Se ponen su foto con la criatura, baile, las compañeritas, pero no hay una impartición. Y vamos a aprender bíblicamente lo que implica una bendición a nuestra descendencia. Eso va a traer mucha sanidad. Hace unos días, un hermano acá en la iglesia de casi 40 años, no unos días, ayer, hizo una ceremonia de bendición de su papá, él mismo. Le dijo, papá, papá, miren por lo que aprendí. Yo quiero que me bendiga, papá. Y su papá, claro, mi hijo, le dijo, su papá no sabía. Y le explicó, le enseñó, llorando, le bendijo, le impuso las manos. 40 años el otro, ya un hombre casado con hijos. Y su papá le bendijo, hicieron un asado. Y fue el día de la bendición del papá
hacia su hijo de casi 40 años, 35 años mínimo. Le liberó a él y a ella. Y vamos a empezar a practicar esta ceremonia. Incluso quiero hacer algo más interesante. Por ejemplo, leer libros ya 2 años antes, por ejemplo, ella. Junto, papá, hijos, mamá, hijos. Y un retiro de bendición, retiro, 2 días, 3 días, donde papá y hijos tienen un tiempo a solas con ellos, hablando de temas específicos que le vamos a dictar. Hombría, feminidad, ¿verdad? Ejemplo, compromiso, fe, para levantar una generación tremendamente fuerte espiritualmente. Y que esos sean tus hijos. ¿Podemos ponernos en pie, por favor? Puede empezar ya ahora ese periodo, ¿eh? Ahora puede empezar, ahora. Hoy, no hay que esperar que tenga unos 20 años. Ahora empieza, tu hijo de 10, 9 años, ahora ya, empezá ya, ahora. Habla, impartí la identidad. Vamos a orar y vamos a despedirnos, ¿sí? Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por mis hijos. Y aquellos que no tienen, por los que vendrán, los que confían en que Dios les va a dar. ¿Tenéis hijos bebés? Empezá ya ahora. Padre, bendigo sus vidas. Que crezcan fuertes. Equípame a mí para ser un hombre y una mujer de bendición para su vida. Forma mi carácter, Señor, para transmitirle un carácter maduro, equilibrado, sólido. Y que ellos, a pesar de mis defectos, puedan entender esto. Que le amamos más que a nada en este mundo. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Como padres no somos perfectos. Pero nuestro amor a nuestros hijos cubre multitud de pecados. Nuestros hijos nos van a perdonar y bendecir a pesar de nuestros errores, porque van a decir: papá y mamá me amaban muchísimo. Y eso va a estar por encima de todo. Señor, oro, Padre, para que empiece una nueva generación de jóvenes, nenas y varones, con una identidad fuerte en quiénes ellos son, para lanzarlo a la vida, Señor, como flechas de bendición. Señor, te doy gracias, y como siervo tuyo yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que lleven esta semilla en sus corazones para que crezca y sea un gran árbol donde muchos vengan a anidar en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.